La flora y fauna en el mundo son parte fundamental de la cultura, y en esta ocasión viajaremos con una de las aves más fascinantes y hermosas que habitan en nuestro país. El colibrí es reconocido por su capacidad de volar hacia atrás y alcanza hasta 80 aleteos por segundo. Es un importante polinizador de plantas y flores que lo convierten en una especie clave para los ecosistemas mexicanos, en donde contamos con más de 50 especies de colibríes con características únicas y sorprendentes. En el aspecto de la cultura mexicana, el colibrí tiene un lugar especial, pues muchas veces se le asocia con el amor, la belleza y la agilidad. De hecho, los aztecas creían que el colibrí era un símbolo del sol y lo relacionaban con su dios de la guerra, Huitzilopochtli. Hoy en día, el colibrí sigue siendo un símbolo importante en el arte y la literatura mexicana, pues es una parte muy querida del patrimonio natural del país. Acompáñanos en este viaje por el mundo del colibrí en México, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de diversos temas, lo que es polinizadores, cambio climático, biodiversidad. Pero precisamente nos acompaña el día de hoy un invitado especial que es el colibrí. Y vamos a conocer todas las cosas que rodean al colibrí. Para ello me acompaña la doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, quien es directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y académica de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, bienvenida a Cultura al Derecho. Muchas gracias por invitarme. Denos una introducción precisamente de nuestro invitado que tenemos aquí simbólico el día de hoy, los colibríes. ¿Qué son estos colibríes? Platíquenos cómo se ha introducido y cómo empezó a investigar sobre los mismos. Los colibríes son una familia de aves que tienen la característica de que son muy homogéneas. Eso significa que todos se parecen. Y entonces casi todas las personas pueden decir qué es un colibrí y qué no es un colibrí. Es un grupo de aves que tiene en el mundo 360 especies, nada más hay en América, es exclusivo del continente americano. En América hay desde Canadá hasta la Patagonia, en casi todos los ambientes. En México, por ejemplo, hay 59 especies. De las 360 que hay en el mundo, más o menos 59 hay en México. Las tenemos en México, 13 de ellas solamente están en México. 13 especies distintas solamente están en el territorio nacional. Ahora, esas 59 especies incluyen a las de Estados Unidos, las de Canadá y las de México. ¿Por qué? Porque más o menos el 30% de las 59 especies migran, es decir, pasan el invierno en México y se van en verano y en primavera a Estados Unidos y Canadá a reproducirse. Vuelan hasta 5.000 kilómetros, wow. Un colibrí de 3 gramos. Otra característica de los colibríes son chiquitos, ¿no? Uh-huh. El colibrí más chiquito del mundo está en Cuba y pesa un poquito menos de 2 gramos. Y el más grande que hay en el mundo pesa 24 gramos, está en Argentina. Nosotros el más grande tenemos que pese como 10 gramos, 12 gramos, los más grandes. Entonces son animales realmente muy chiquititos, pero que tienen un metabolismo súper rápido. Son como los niños esos que corren por todos lados, así corren, porque tienen el metabolismo acelerado. Así son los colibríes. Pero además tienen otra característica, se alimentan de néctar, de agua con azúcar. Nada más agua con azúcar, el 90% de su dieta. También comen unos insectos, yo digo que son insectos garapiñados, porque como tienen como tanto azúcar, pues como que los cubren con como los cacahuates, ¿no? Ajá, sí. Entonces comen insectos dulcecitos que se los pasan con este néctar, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con los colibríes? Comen todo el día. Desde la mañana hasta la noche están come. No pueden pasar más de 10 minutos sin comer porque se mueren. Porque se metaboliza tan rápido su comida, claro, que tienen que volver. Y eso los hace también muy interesantes para los humanos, porque como tienen tanta hambre y quieren llegar tanto a las flores, si uno pone una planta que le gusta al colibrí, va a llegar. Y va a llegar y va a comer todo el día. Y entonces puede ser una compañía para las personas que ponen una planta porque están llegando a visitar esa planta. Qué bonito, y verlo desde esa óptica. Ahora, ¿por qué son importantes los colibríes en nuestro entorno? Yo creo que también esa parte, de pronto podemos decir, es muy bonito, nos gusta esta compañía. Ahorita me estaba imaginando, mientras usted hablaba, una imagen con las flores coloridas y viendo un colibrí, pues es una fotografía maravillosa.
pero en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad, ¿por qué son importantes? Bueno, ecológicamente los colibríes son polinizadores. ¿Qué significa esto? Las plantas, nosotros, todo el mundo lo sabe, no se mueven. O sea, las plantas, donde uno las planta, ahí se quedan, ¿no? Y no se van para ningún lado. Pero necesitan hacer la reproducción sexual, necesitan reproducirse sexualmente. Como no se mueven, ¿cuál tendría que ser la forma de que el gameto masculino se encuentre con el gameto femenino? Necesitan algún animal que lleve el gameto masculino, que es el polen, es eso amarillito que tienen las flores, que lo colecte, que se lo lleve y que lo lleve a las plantas, a las partes femeninas de la flor, para que fertilice los óvulos y los ovarios y se lleve a cabo la reproducción sexual. ¿Qué se produce en las plantas con la reproducción sexual? Pues nada más y nada menos que los frutos. Esos frutos que nos comemos es lo que está recubriendo la semilla, y la semilla es el embrión germinado, es como el producto de la reproducción sexual. Entonces, los colibríes son polinizadores de muchas especies de plantas, 1.500, 1.700 especies de plantas las polinizan. Y entonces les ayudan a estas plantas a perpetuarse, a tener hijos que queden para la siguiente generación. La reproducción sexual que todos conocemos en las plantas las hacen los colibríes, las abejas, los murciélagos, las mariposas. Ahora, ¿en qué productos o en qué condiciones podríamos imaginar la figura de los colibríes? Ahorita ya nos decían esta relación que, pero de pronto podríamos estar imaginando que consumimos algunos productos cotidianos y que no nos hemos percatado que el colibrí estuvo presente en el inicio para que llegaran incluso estos productos, incluso alimenticios, a nuestra mesa, ¿no? Pues miren, nada más y nada menos que el mezcal, el tequila, ¿no? Los agaves producen las flores y necesitan polinizadores para tener reproducción sexual. También se reproducen asexualmente, sobre todo porque son plantas cultivadas, pero requieren, para la polinización natural de muchas especies de agave, necesitan de un polinizador. También la vainilla, por ejemplo, necesita un polinizador. El café, a todos nos gusta el café. Bueno, a algunos nos gusta el café más que a otros. A mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Pero son polinizadores de las plantas del café. De muchas frutas, ¿no? La piña, muchas especies de plantas cultivadas requieren los chiles, ¿no? Para producir chile, lo que comemos como el fruto del chile, se necesita un colibrí o un polinizador que visite. El jitomate, el tomate verde, todo eso necesita un polinizador. Y cositas más dulces, ¿no? Digamos, las almendras, por ejemplo, requieren la visita de abejas. Esos no son colibríes, pero sí son abejas, para producir almendras. Entonces son altamente importantes económicamente. ¿Por qué? Si se murieran todos los polinizadores del mundo, los humanos podríamos subsistir, pero nuestro desayuno, por ejemplo, sería tortillas. Nada más. Sin café, claro. Sin nada más. Sal, mientras dure, ¿no? Pero tortillas con sal. No podríamos comer fruta, y eso nos llevaría a los humanos a la extinción. ¿Por qué? Porque tendríamos muchísimas enfermedades. Que nosotros vitaminas, minerales, las obtenemos de las frutas y de las verduras. Y si eso no se produce porque no hay polinizadores, tendríamos deficiencias y tendríamos muchas enfermedades que podrían llevar a los humanos a la extinción. Por eso los polinizadores son tan importantes para la conservación de la naturaleza. Ahora, de pronto queremos todo de forma rápida, ¿no? De pronto surge esta parte y quizá en el imaginario diría alguien, bueno, si no están los colibríes, se pueden sustituir por... No, yo creo que sería algo, por más que la tecnología nos lleve, hay ciertas cosas que son imposibles sustituir. Y por otro lado vemos otra figura de, repito, estos productos que los queremos de forma masiva. Y hay una cosa que de pronto escuchamos que son los transgénicos, ¿no? Platíquenos un poco de estos dos temas. Bueno, que sea rápida la producción de alimentos o lo que nosotros necesitamos es algo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero, ¿qué necesitaríamos? O sea, ¿por qué son tan importantes los colibríes y los otros polinizadores? Si los colibríes desaparecieran, a lo mejor se podría sustituir por otro polinizador, pero si desaparecieran todos los polinizadores, aún el humano podría ir y polinizar a mano. Pero somos pésimos polinizando. Y les voy a decir por qué. No es porque seamos tontos ni porque no sepamos cómo. Yo sabría cómo hacer la polinización, pero no sé volar. Entonces, para polinizar cualquier planta tendría que ir yo con un pincelito, tomar esta cosita amarilla que es el polen y llevarlo a la siguiente planta, caminando. Si es un árbol, me tendría que subir una escalera, punto uno.
bajarme la escalera, irme a otro árbol y llevarlo con otra escalera. Eso me toma 200 veces el tiempo que le toma un colibrí, claro, porque sabe volar y nosotros no sabemos volar. Entonces, lo que a algún colibrí le cuesta 3 segundos hacer en la polinización, a un humano le cuesta una hora. Y entonces hay que pagarle, ustedes saben más que yo de eso, hay que pagarle al humano para que se baje y se sube. Claro. Y hasta los chinos cobran más caro que los colibríes. Los servicios de los colibríes son servicios ecosistémicos gratuitos, claro, para nosotros, ¿no? Si nosotros necesitamos llevar chinos, pues habría que pagar el jornal de los chinos o mexicanos o lo que sea, claro, para polinizar. Ahora, los organismos genéticamente modificados, lo que son organismos resistentes a las plagas, por ejemplo, a no necesitar ponerles insecticidas. Pero, pues son organismos que nacieron por la cruza de dos cosas que no se cruzan normalmente. ¿Esto es bueno o esto es malo para los humanos? Todavía no sabemos bien a bien, pero mejor no nos lo comamos, ¿no? O sea, comerse una fresa que le pusieron genes de pollo, pues suena feíto. A mí como que no se me antoja. Sí, no, ¿no? A nadie, yo creo. A nadie. Entonces, por eso yo creo que hay que tener cuidado. Todavía no están hechos todos los estudios. Ahora, el efecto de tener que usar insecticidas o de usar insecticidas de forma masiva sí está acabando con los polinizadores. Claro, al colibrí no lo matas, pero sí se le come estos compuestos, por ejemplo, el gliofosfato, que es lo más usado en los cultivos, se lo come y lo guarda en su cuerpo. ¿Cuánto tiempo lo guarda? No se sabe muy bien, porque tendríamos que poder seguir a los colibríes. Pero sabemos bien que nosotros que hacemos lo mismo, a todos nos afecta. Claro. Y es muy malo. Sí, esa parte que a veces no identificamos y este panorama que nos da sobre un ave que vemos constantemente y que de forma estética la podemos disfrutar, pero además reconocer la importancia que tiene, el gran valor que tiene y sobre todo cómo de alguna manera estos productos que estamos consumiendo en nuestra vida cotidiana, ahorita quienes están viendo, quizás están consumiendo algún producto en su casa, la importancia que esto, todo lo que nos puede llevar y todas las enfermedades de los mecanismos que están atrás, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos aquí, Cultura del Derecho. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se ha convertido en un referente global para evaluar el estado de conservación de las especies. Esta herramienta nos permite comprender el nivel de amenazas que afectan a la fauna y flora de nuestro planeta. Según dicha lista, nuestro país alberga 9 especies de colibríes amenazadas, 2 en peligro y 6 bajo protección especial. Con esto en mente, la UNAM ha liderado el proyecto Jardines de Colibríes, instalando jardines en la Ciudad de México y el Estado, iniciativa que antes de la pandemia ya había culminado en la creación de 90 de estos refugios como parte integral de la campaña de protección de polinizadores de América del Norte. A la par, la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México ha implementado el programa Mujeres Polinizadoras, que se imparte en los puntos de innovación, libertad, arte y educación en diferentes alcaldías. A través de este programa, se alienta a las mujeres a adoptar extensiones de tierra y crear jardines de este tipo, no solo para la protección y conservación de polinizadores, sino también para cultivar plantas medicinales y alimenticias. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando de nuestro... Hoy tenemos un invitado, como le decíamos anteriormente, representativo, que es el colibrí, para conocer más del colibrí y la importancia que tiene. En el bloque anterior ya estuvimos profundizando y conociendo de todo lo que representa en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana esta ave. Y bueno, nos acompaña precisamente la doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, quien es directora de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y es académica, desde luego, también en esta Universidad Nacional Autónoma de México, especialista precisamente en los colibríes. ¿Cuáles serían las principales? Ya hemos visto en el bloque anterior las amenazas que se tienen frente a los insecticidas, ¿cuáles otras amenazas tienen los colibríes, por un lado, y qué tendríamos que hacer para que tampoco lo dejemos como este sentimiento de ya estamos acabando con el planeta, pero qué tendríamos que hacer, identificar y visibilizar, sobre todo en la figura también jurídica, ¿no? Los abogados.
Pues sí, las amenazas que tienen los colibríes básicamente son que se destruyen los hábitats, ¿no? O sea, que estamos deforestando para hacer ciudades, pueblos y lo que uno quiera. Porque los colibríes necesitan flores, necesitan para comer flores, pero también necesitan lugares donde hacer nidos. Ellos se reproducen, su reproducción sexual la hacen utilizando nidos que ponen en árboles. Entonces, árboles, arbustos. Entonces, necesita que existan los hábitats naturales, o sea, que no se deforeste de manera completa los hábitats. También otra amenaza grande con los colibríes, como hablábamos en el bloque pasado, es los insecticidas que se usan en las plantas, porque también están acumulándolo en sus cuerpos y eso puede ser malo para la vida individual, pero también para la vida de las especies, ¿no? Hay que tener cuidado con las prácticas agrícolas, porque los colibríes están polinizando plantas que nosotros estamos cultivando y están alrededor de los cultivos. Y bueno, también tenemos culturalmente un arraigo con los colibríes, ¿no? Los humanos, los americanos, los mexicanos. El colibrí es un símbolo de buena suerte en casi todas las culturas y en otras muchas es un símbolo del amor, ¿no? De la buena suerte en el amor. ¿Por qué? Porque polinizan las plantas, llevan a cabo la reproducción sexual de las plantas. Claro. Entonces, eso... Si ustedes ven un colibrí visitar una flor, inmediatamente parece un acto de amor si lo trasladamos a la mente humana, ¿no? Entonces, hay muchas tradiciones que dicen que si uno está cerca de los colibríes, uno tiene mucha suerte en el amor. Y cerca de los colibríes en los humanos, lo primero que se nos antoja es tenerlos en una jaula. No, los colibríes se mueren. Se mueren, no sabemos muy bien... ¿Cuál es el mecanismo? Porque tú pones un colibrí en una jaula y no dura más de una semana. Se te muere, así le des de comer, así lo apapaches, así le hables, así le hagas lo que tú quieras, se te va a morir. Los colibríes tienen que estar en libertad. Pero luego, además, los humanos pensamos que como son de buena suerte en el amor, pues ¿por qué no los mato y me los guardo en la bolsa de la camisa o en el traje? Claro. Y entonces, eso es una tradición... que tiene muchos años, ¿no? Y entonces dicen que los muchachos, los hombres, ¿no? Digamos, si te pones un colibrí en la bolsa de tu saco o de tu camisa, vas a traer muchas muchachas. Yo les digo que esto tiene que ser al revés, viéndolo desde el punto de vista femenino. Claro. Si yo veo a un señor que trae un colibrí muerto en su traje, dices, uy, ¿quién sabe qué trae, no? Claro. Está como feo, porque son feos los colibríes muertos, como todos los animales muertos, es un cadáver. Y está como reseco, ¿no? Entonces se ven muy feos, es como una momia muy fea. No, tampoco sirven así. Los colibríes, la tradición que tienen nuestros antepasados es que los colibríes dan buena suerte si los vemos visitar las flores, si los vemos haciendo este acto que es hacer la reproducción sexual de las plantas. También los colibríes están relacionados con los guerreros. ¿Por qué? Porque son muy agresivos entre ellos. Defienden las flores, tienen que tener dónde comer. Entonces defienden las flores y los defienden contra todo. Chiquito, grande, mediano, como sea, se van a ir encima. Y entonces, por eso, por ejemplo, Huitzilopochtli significa colibrí izquierdo. Es un guerrero, ¿no? Y luego la otra tradición que también me parece súper interesante es que los colibríes, para poder pasar la noche, como no pueden volar en la noche, para poder pasar la noche sin comer, lo que hacen es entrar en un estado como de hibernación. Y entonces hacen una cosa que se llama torpor, que es una hibernación de una noche, ¿no? Entonces, nuestros antepasados que vivían en entornos mucho más naturales, estoy segura que encontraban estos colibríes cuando están en torpor. Y cuando están en torpor, uno se puede acercar al colibrí, agarrarlo, y es como si estuviera muerto. Uno lo puede tener en su mano y decir, ay, mira, se murió este animal. Pero cuando el colibrí entra en contacto con la mano, que nosotros tenemos calientitas las manos, se calienta, empieza a recuperar temperatura y entonces vuela y se va. Entonces se dice que los colibríes vuelan entre dos mundos, el de los muertos y el de los vivos, y pueden llevar mensajes a los dos, entre los mundos. Entonces mucha gente cuando ve colibríes que visitan flores dice, ay, vino fulanito, vino mi marido que se murió, mi papá que se murió y me vino a... Y el colibrí me viene a decir que está bien. Es una práctica muy común que eso exista. Yo digo que se debe a este fenómeno natural. Siendo bióloga lo tengo que explicar naturalmente. Claro. ¿No? Pero esa forma como de vivir de los colibríes que pueden bajar su temperatura hasta quedar prácticamente como si estuvieran muertos, como si fuera una momia, ¿no? Esto hace que los colibríes
puedan transitar entre dos mundos, el de los muertos y el de los vivos, y llevarnos los mensajes. Es muy interesante todo esto, pero para que puedan hacer todo esto tienen que estar vivos. No los podemos matar, no los podemos disecar, no los podemos tener en jaulas. Ahora, en la parte del derecho, en este vínculo que es entre la biología y el derecho, ¿cuál sería el papel del derecho frente en esta comunicación? Además, hablando de una universidad, sí, claro, como la nuestra. Claro. ¿No? Pues miren, yo siempre he dicho, los biólogos deberíamos estar en contacto con los abogados. ¿Para qué? Para que nos ayuden a estas propuestas que tenemos desde el mundo de la biología, lo que necesitan los animales, hay que ponerlo en papel en leyes para que los humanos acatemos las leyes. Es la única manera de detener a los humanos, de hacer cosas horribles. Entonces, hay que hacer leyes que digan, no puedes usar pesticidas, no puedes meter a los colibríes en jaulas, no puedes hacer colibríes momificados para que te traigan mujeres a los hombres. No, no, eso no existe. Hay que tener leyes. No se pueden matar a los animales para nuestro beneficio. ¿Y claro, cómo hacemos eso? Yo no sé, porque yo soy bióloga, pero yo estoy segura que ustedes, los abogados, nos podrían ayudar muchísimo. Desde la UNAM, ¿qué se ha hecho desde la Universidad Nacional Autónoma de México? Porque además usted ha trabajado en este tema, tiene un proyecto PAPIT que se ha preocupado un poco para visibilizar, pero también para difundir el tema de la protección de los colibríes. Todos los están invitados, todas las facultades, a hacer jardines para colibríes. ¿Qué es un jardín para colibríes? Es un lugarcito, el que sea, del tamaño de una maceta o del tamaño de un gran jardín, en donde pongamos flores de colibríes para que lleguen. ¿Para qué nos sirve que lleguen? Para que los alumnos conozcan la naturaleza y la valoren y la conserven. Y entonces hay que hacerlo, claro, si vengo yo y la siembro ahí, pues nadie me va a hacer caso, van a decir, ahí viene otra loca y va a sembrar flores de colibríes. No, lo tienen que sembrar la gente de las facultades y decir, yo quiero hacer un jardín para colibríes, que lo van a cuidar los abogados y lo van a estar viendo que no crezca el pasto entre las plantas, que las plantas puedan crecer bien, que les echen agüita, etcétera, para que puedan producir flores y atraigan a los colibríes. Ya lo hemos hecho en varias facultades, por supuesto, Iztacala es un jardín de polinizadores, ajá, pero lo hemos hecho en algunas otras facultades, en trabajo social, en filosofía me está pidiendo hace mucho tiempo y algún día lo haremos, pero me encantaría hacerlo en facultades como la Facultad de Derecho, que la gente no lo conoce, no conoce el tema, y entonces mejor aún, ¿no? Porque entonces llega a más gente, ¿no? Claro. Incluso en los SHs y en las prepas, en algunas que están en la Ciudad de México, por ejemplo, hemos hecho y han hecho una cosa que se llama colibriterapia con los psicólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque irse y sentar enfrente de las flores y ver colibríes puede ayudar a sacar los problemas que tienen los muchachos, a sacarlos de su cabeza y hacer que los compartan con otros, y esto ayuda a que tengan menos problemas al final. Doctora, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y sobre todo profundizar en este tema y de pronto salirnos y escuchar los abogados y quienes están viendo en este programa de la importancia que tiene. Creo que es de gran valía saberlo, conocerlo, para poder protegerlo. A veces la ignorancia nos lleva a hacer cosas que afectan a nuestro entorno, y con esta posibilidad de platicar con usted sabemos más allá de este tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por invitarme. Algún día a lo mejor estudio la carrera de Derecho. Me gusta. Ah, qué maravilla, sería una gran propuesta de esta visión. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de este canal. Con sus alas de esmeralda.